Soy profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África. Yo fui estudiante de la primera generación de la maestría en estudios orientales, que fue una sección del Centro de Estudios Internacionales, por una iniciativa de la UNESCO que quería fomentar estudios de Asia y América Latina y estudios de América Latina en Asia, un programa que se llamaba Oriente Occidente. Se inició esta maestría, pero a pesar de estar incorporada en el Centro de Estudios Internacionales, tenía un programa totalmente independiente. La manera de enfocar todo eso era regional. Es decir, se estudiaban cuatro áreas, que eran China, Japón, India y Medio Oriente, que incluían también el norte de África. Éramos 25 estudiantes mexicanos y de otras partes de América Latina, y es así como tuve compañeros de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Venezuela, Cuba, y todos teníamos que estudiar, bueno, por lo menos teníamos que elegir una lengua que perteneciera al área que habíamos elegido para profundizar. Sin embargo, además de la lengua que estudiábamos, todas las demás materias eran comunes. Es así como tuvimos en 2 años que estudiar las historias de todas las áreas, la filosofía, la sociedad, los acontecimientos actuales. En fin, era un programa extremadamente cargado y no tuvimos tiempo en 2 años de hacer otra cosa más que estudiar. Por un lado, yo estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de poder enterarme de cosas de otras áreas y no nada más de la mía. Había escogido el área de China por curiosidad intelectual, porque sabía algunas cosas, pero no suficientes para darme una idea más general de China, porque podía estudiar chino, que era una lengua que me parecía fascinante y difícil, porque había estudiado filosofía y jamás había tenido un curso de ninguna filosofía de Asia. Entonces, así emprendimos el viaje de esta maestría de 2 años, y tuvimos profesores que venían de Asia, pero también de Estados Unidos y de Europa. Esos profesores, muchos de ellos muy destacados en sus países, pudieron tener una oportunidad de compartir más con sus estudiantes porque tenían mucho más tiempo, estaban en un ambiente también extranjero para ellos y querían aprender más con esa convivencia con nosotros. Así que siento que fue una muy buena manera de seguir estudiando, de seguir entendiendo las áreas que nos interesaban. En 1968, la sección de estudios orientales se volvió centro. Ya nos independizamos del CEI y nos llamamos Centro de Estudios Orientales. Pero en 1974, pensando en nuestra posición geográfica, que no ve hacia como al oriente, y además para deshacernos de esa influencia eurocentrista basada en School of Oriental African Studies o École de langues orientales de Francia, se decidió cambiar el nombre a Centro de Estudios de Asia y África del Norte. Al completar los 2 años de estudio de la maestría, 6 de los estudiantes tuvimos becas de la UNESCO para ir a seguir estudiando fuera de México, en el extranjero. Yo elegí ir al School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, donde los estudios eran más bien inclinados a la parte tradicional de China, chino clásico, filosofía, etcétera.
Estuve en Londres hasta fines del 68 y de allá me fui a Taiwán unos meses a estudiar la lengua. En el 69 regresé a incorporarme al Colegio de México como profesora investigadora, pero me di cuenta que todavía me faltaba mucho por aprender y conseguí una beca para ir a la Universidad de Michigan en 1972 a estudiar el doctorado. Estuve en Michigan hasta el 74 y regresé a México. En 75 sucedió algo que fue para mí muy, muy importante. Por fin pude ir a China. Tenía ya más de 10 años estudiando China y nunca podía ir a ver. Nunca pude ir a China. Fui a Taiwán, pero en fin, no era lo mismo. Entonces fui a la tierra prometida y estuve 6 semanas recorriendo China, a pesar de todas las restricciones que había en ese momento. Pero fue una estupenda experiencia. Y regresando a México, tuve la suerte también de ser propuesta como agregada cultural en la Embajada de México, que había comenzado, claro, las relaciones con China en el 72. Y estuve 2 años y medio en la Embajada de México en Pekín. Fue una experiencia extraordinaria porque eso me acercó a China contemporánea, que desde entonces he estudiado también, además de estar interesada en China tradicional. En 1982, el centro también abrió un área de África. Todo eso fue precedido de seminarios, de visitas de africanistas y africanos, que fue muy, muy, muy interesante. En 1991 fui nombrada directora de mi centro y fue un momento de gran interés en el Pacífico, porque México se había hecho miembro en 1989 de APEC, del Foro de Cooperación Económica del Pacífico. Entonces tuvimos un periodo de gran colaboración con relaciones exteriores y con otros, con también otros foros, porque ayudamos a hacer los documentos, a pensar en cómo podía México insertarse en este ambiente. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos pidieron abrir un programa de estudios del Pacífico y eso fue un ejemplo para otros foros, en otras universidades, quiero decir, para otros programas en otras universidades como la UNAM, en Colima, en Guadalajara, que siguieron el ejemplo. Este programa de estudios del Pacífico duró muchísimos años y además se creó la revista Anuario del Pacífico, que sigue funcionando hasta ahora. Fue también el momento en que se añadió un área en los estudios de nuestro centro, que fue el área del sureste de Asia. Y también se agregó el idioma Bahasa Indonesio para dentro de todos los idiomas que se enseñaban en el centro. En los años que he pasado en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África, he sido testigo de cómo fue enriqueciéndose el centro y cómo fue trascendiendo nuestro propio medio. El acervo bibliográfico es excelente, el mejor que hay, yo creo, en el mundo hispanohablante, con materiales sobre Asia y África, libros, documentos y ahora recursos electrónicos. Además, hemos producido muchísimos libros y he escrito muchísimos también ensayos y artículos que fueron en parte publicados en nuestra revista, que ya está en el número 173 y que es la revista de Estudios de Asia y África. También hemos tenido
influencias fuera de nuestro centro. En todas las universidades en México ahora hay programas o hay materias que se enseñan sobre Asia y sobre África. Muchas son impartidas por ex estudiantes nuestros. Nuestro mismo centro ya no recibe tantos profesores visitantes, sino que ya son estudiantes que hemos regresado y hemos tomado también este lugar. La influencia del Centro de Estudios de Asia y África va más allá de México. También ex estudiantes nuestros han fomentado estudios de Asia y África en sus países, en América Latina. Y puedo hablar del área de China, que ha sido enriquecida por la experiencia de sus estudiantes que han completado sus estudios también en universidades extranjeras y han regresado a sus países a dirigir programas, centros de estudios de Asia, como los hay ahora en Argentina, Chile, Costa Rica. Ahora bien, una de las particularidades del Centro de Estudios de Asia y África ha sido el insistir siempre en la enseñanza de la lengua, de la tradición, de la historia, de las áreas que estudiamos. Eso nos hace diferentes a muchos otros centros que se han abierto o programas que nada más contemplan el mundo contemporáneo, que nosotros también contemplamos. Puedo decir que por todo eso estoy muy orgullosa de lo que se ha logrado en el Centro de Estudios de Asia y África en los años de su existencia. Gracias.